Hola chicos y chicas y bienvenidos a la mutación de la semana. Este es el primer vídeo que grabo en la nueva, bueno, en la nueva zona del setup de después de las obras. Aún no está terminada, ¿vale? Notaréis que el audio ha cambiado. Por favor, dadme feedback con el respecto al audio. Bajar el volumen, subir el volumen, bla, bla, bla. Este tipo de cosas, ya sabéis. Aún no lo he terminado, me falta decorarlo y me falta pintarlo. ¿Qué pasa? Que hasta el miércoles no lo puedo pintar porque me han dicho que no se puede pintar hasta el miércoles porque patata. Yo qué sé. Caso es que vamos a estar con aquí un outfit un poquito cutre, minimalista, hasta el punto de que las paredes por dentro, hasta ese punto va a ser minimalista el outfit. Hasta que, bueno, pues hasta que se termine todo, es lo que toca. Y el miércoles de la semana que viene, pues... Bueno, no, de esta semana, coño, no, el miércoles de la semana pasada, coño, que este vídeo se me olvida siempre que este vídeo lo vais a ver el sábado que viene. Que estoy tonto. O sea, el miércoles de esta semana no habrá habido directo. Vosotros, claro, ya lo habréis vivido. Llega un poquito tarde el aviso. Estas paradojas espacio-temporales a mi cerebro no le sientan bien. Bueno, ni al mío ni al de nadie. En fin, que no habré habido directo el miércoles porque estaré pintando. Y espérate tú que el jueves tampoco vaya a haber directo porque se tenga que secar la pintura. Yo ya no me fío un pelo de los tiempos que me dan. Me han dicho que la pintura tarda un día en secarse. Vete tú a saber si es verdad. Porque me dijeron que la obra iba a durar 3 días y estamos a viernes. Y empezaron el lunes. Yo llevo las matemáticas un poco. La muta es muy difícil, joder, Morris, de verdad. Hijo mío, a ver, un poquito de conciencia de causa. Si Tito está haciendo la muta, Tito estará grabando la muta. Quizá, no sé, a lo mejor. Quizá no es el momento para preguntar, sobre todo porque cuando Tito está jugando, tiene el micro en medio del puñetero teclado y no puede escribir porque tiene el puñetero micro delante del puñetero teclado. Cosa que ya he comentado en varias ocasiones, pero no termina de quedar claro. Y mira que, fíjate que el anterior vídeo también, bueno, uno de los anteriores vídeos de la semana pasada también le cayó la bronca a Morrix con este tema. Y dije, yo cuando estoy grabando no puedo hablar con vosotros. No porque no quiera, sino que de verdad, o sea, algún día os voy a hacer una foto. Y a lo mejor si me acuerdo os hago una foto y os lo enseño en este vídeo. Que tengo el micro justo delante del teclado. O sea, si intento meter ahora la mano para darle al enter, la mano derecha, se me bloquea, muevo el micro. No puedo hacerlo sin mover el micro. Es completamente imposible. Pero completamente imposible. O sea, no te algo me dirá, pero Tito, ¿qué gordas tienes en la mano? No es que las tenga gordas, es que el micro está muy abajo. Tengo que cambiarlo de sitio, pero el problema es que no puedo cambiarlo de sitio con la... Con el setup actual. Me tendré que buscar otro setup o tendré que buscar algo se me ingeniará. Pero por ahora no puedo, gente. Ya está, no hay que darle más vueltas. Y bueno, alguno se preguntará, Tito, ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Bueno, la semana pasada, porque tú también traes las mutaciones de la semana anterior siempre. Bueno, es lo que hay, gente. El tiempo va como va y la gestión del mismo también va como va. El caso, ¿qué mutación nos ha traído? ¿Qué nos ha pasado para que esta situación se dé? Pues a ver, gente, si es que no hay que poder, si tampoco hay que ponerse muy quiquilloso. Hay veces que las historias son muy simples. Y el porqué de las cosas también es muy simple. Y ¿por qué los políticos son malos? Porque su puesto de trabajo no pueden ser buenos. O sea, su trabajo consiste en ser malos. Entonces, ¿por qué esto se ha dado? Porque a la gente le gusta jugar. Y dices, ¿qué tiene que ver que a la gente le guste jugar? Bueno, porque yo creo que es bastante evidente. A la gente le gusta jugar. Amon es gente. Amon es, de hecho, un ser espacio-temporal. Entonces, a Amon le gusta jugar con el espacio-tiempo que tenemos hoy. Barreras de espacio que bloquean el espacio, barreras que bloquean los minerales mediante el espacio y distorsiones temporales que distorsionan el tiempo. Amon es una persona, le gusta jugar y por tanto juega con el espacio-tiempo, ya que es un ser espacio-temporal. ¿Algún físico que pueda decir si algo de lo que he dicho tiene la más mínima coherencia? Porque no lo tengo muy claro. ¿Qué porcentaje? Vamos a hacer porcentaje. ¿Qué porcentaje de coherencia creéis que tiene lo que acabo de decir? Yo creo que en torno al 30%. Mi apuesta es en torno al 30% de coherencia, lo que he dicho. Yo creo que un 30% de coherencia ha llegado. No sé. Yo me vengo arriba. Yo creo que... Compañero, ¿tú dónde vas? Bueno, nosotros, como siempre, vamos a ir a búnker, ya lo sabéis. Esto es la estrategia que tiene... que es del Tito, básica.
Y, ¡oh! Se me olvida, sí, que últimamente se me está olvidando mucho. La publicidad, la publicité. A ver, gente, en esta comunidad hay muchísimas cosas interesantes, pero muchísimas. Retos que además por los que podéis ganar dineros, GIFs que podéis usar de fondo de pantalla para el móvil o para el ordenador, cosas muy, muy interesantes, opiniones, debates, directos, de todo. Así que estar atentos a la pantallita y a los links que tenéis en la descripción, porque oye, a lo mejor hay algo que os interesa, fíjate tú. Me cago en la muerte, me he equivocado de botón. Me cago en la muerte. Logic, ¿dónde te me has ido? Me falta algo y no sé el qué. Ya sé que me faltaba. Vale, tenemos esto preparado. Estoy ahora mismo un poquito perdido. Me cago en sus mierdos. Ya me están haciendo los escudos espacios temporales. Si es que de verdad no se puede hacer nada. Es la segunda vez que intento esta mutación y me ha vuelto a tocar otro héroe defensivo. Como aliado, me refiero. Es curioso. Yo no hubiera cogido un héroe defensivo para esta mapa. Bueno, a ver, me he cogido a un héroe defensivo. Pero el héroe defensivo es un poquito más agresivo que defensivo, realmente. Entonces, no sé. Yo ya lo digo, no veo el por qué usar un héroe defensivo en este mapa. No lo encuentro. O sea, que sí, dices, tienes que defender un poquito la base. Pero la base ya te... Bueno, es que claro, tú no sabes a quién te va a atacar como compañero. Pero cualquiera de los héroes, sobre todo en un mapa donde se avanza tan cerquita, o sea, donde no tampoco hay mucha diferencia a lo que se refiere. Señor, ¿puede usted aportar algo al combate, compañero? Que es que le veo un poquito vago. No sé, no le veo mucho sentido a la tesitura en la que estamos viviendo. Es paradójico. Es raro. Es como ver cómo están poniendo mascarilla obligatoria en todos lados de España. Y sin embargo, en todas las televisiones todo el mundo está sin mascarilla. Es la gilipollez humana en su estado puro. Y esto, para quien no sea de España y no se lo crea, sí, en España es obligatoria la mascarilla en muchos sitios. Y en esos mismos sitios, si tú te vas a... Si tú enciendes la tele, ves a la gente que está en el plató de televisión sin mascarilla. ¿Por qué? Porque el ser humano es gilipollas. Así de simple. Así de simple y así de llano. Y porque claro, tú luego llamas a la policía y dices: ¡Policía! Que resulta ser que los de la tele no llevan mascarilla. Y claro, la policía se queda como: minerales. ¿Qué hago? Voy a la tele. Nuestras tropas están siendo atacadas. Es que como vaya la tele, ¿qué les digo? Marujas del pueblo, que os quedáis sin poder vuestro sálvame de ver el programa, por otro lado. Es que el título de Bakker, o sea, que ni pintado. El título al programa le viene, vamos, pero perfecto. Oye, que les voy a quitar su sálvame porque resulta ser que es ilegal que la gente esté aquí sin la mascarilla. La fuerza enemiga se dirige a nuestra interesante posición. Interesante. Claro, luego la señora, sin su nivel de marujeo, sin su droga diaria, pues bueno, le da un ictus, se nos muere. Ya tenemos 50.000 muertos de coronavirus y, bueno, pues otros 60.000 por falta de marujeo. En España, sin con la falta de marujeo, no nos morimos. O sea, España, si tú le quitas el marujeo a las señoras mayores, se mueren. Es como el aire para respirar para ellas. No pueden vivir sin marujeo. ¿Qué es el mundo de una maruja sin marujeo? No es posible. Es científicamente inconcebible. Me cago en sus muertos, de verdad. Me han reventado tanto mineral. Vale. Está. Tengo que subir el daño. Y tengo que hacer más bunkers. Oye, compa, ¿puedes por favor ir para acá? No vaya a ser que perdamos la partida por la tontería. Es que lo mejor es que el compa se le está poniendo a hacer bunkers. Es como, tío, no es, o sea, bunkers, defensas. Tío, estamos en una misión de ataque. ¡Atacar! No defender. Defender no hay que defender nada. ¡Madre que lo parió! Vamos a ver si reventamos esto rápido, por lo menos. Que claro, es que esto es una misión de defensa. No, es una misión de defensa, es una misión de ataque. ¿Por qué me tocan tanto héroe defensivo en una misión de ataque? No lo entiendo, de verdad, no llego a comprenderlo. Vale, vamos a poner esto aquí. Y activado, de putísima madre. Corre, corre, Forrest, corre.
Madre, el puto amo, de verdad, el puto amo del ataque. Vale, ya tenemos eso mejorado, esto también está mejorado. El tema de los superamos tenemos que hacer más, evidentemente. Voy haciendo más y voy a ir poniendo más bunkers. Vamos a hacer eso. La madre que los parió. ¡Wow! La madre que los parió. ¡No, no, 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 no! Nos hemos preparado dos camiones más. Perdón, perdón, perdón. Y enseguida encontraréis el sector. Ahí está. Parece que nuestros enemigos preparan un ataque. Sí, sí, sí. Parece que los enemigos preparan un ataque directo. Bla, 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 bla. Que estamos al ataque. Compañero, céntrateme, que estamos al ataque. Hola. La organización Moebius sabe que estamos. ¿Señor suicida? Está transfiriendo sus datos. ¿Te ha dejado la novia? ¿Demasiados impuestos en tu país? Si tenéis ocasión, desviad el camión. Yo que sé, ¿qué otros motivos puede haber para suicidarse? E impedirá que los usen en... ¿Te has vuelto loco? No, eso es bueno, eso es bueno. Tenemos que pensar cosas malas. Tus padres te han dicho que no te quieren. Pues eso. No ves que veo al señor que se me suicida y digo, algo le habrá pasado. Habrá que preguntarle, ¿no? O sea, al señor, bueno, ya no hay que preguntarle, ya se me ha suicidado al pobre. Pero... Así que la gente se me suicida así tan tranquilamente me preocupa, no sé, como, oye. Qué mal está el personal como para que me suiciden tan tranquilamente. ¡Hostia puta! Vaya, la que se ha montado aquí. Pues nada, disfruten de lo... Disfruten del percal. En total, cuidado. Cuidado. Vale. Tengo que andarme con cuidado. Esta es una posición segura. Bueno, hasta cierto punto es segura, sí, me voy a quedar ahí. Me voy a quedar ahí mientras mis zombies van destrozando. Oye, ¿usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se cree usted que está haciendo? Usted no me vague, ¿eh? Usted aquí a currar como un campeón. No, no, una oleada hacia el camión, no, por favor, por favor. Ay, ya no hay respeto por los zombies. Bueno, nunca ha habido respeto por los zombies, son criaturas completamente... Ay, madre. Ya está. Pues lo dicho, quien no llora no mama. Pues ha sido llorar un poquito y nada, se han quitado los estos. Vale, pues ¿dónde está mi este? Creo que se lo han cargado. Pues nada, a esperar a que salga. ¿Tenemos tiempo? Vale, tenemos tiempo de sobra. Si es que soy un puto amo, soy el puto amo. Soy el putísimo amo, gente, ya está, no hay más. Soy tan bueno en este juego que lo he conseguido sin esfuerzo. Bueno. Como metamos camión. ¡No! ¡Le atascan el camión! ¡Le han atascado el camión, gente! ¡Le han atascado el camión! Pobrecito el camión. Yo no tenía que un trabajador bagueando. Y mi trabajador bagueando. ¡Ah! Ya no está bagueando, está currando. Se ha tomado mal la amenaza de esto de que le despidan y todas estas cosas. Ya que la crisis es lo que tiene, ¿no? Que amenazas a alguien con despedirle y se te anima. Qué rica está la Coca-Cola. Vale, pues ha seguido haciendo el punto bunker. Aquí no hay más. Qué ganas tengo de conseguir el prestigio 3 con Stukov y poder mejorar los bunkers. Es que eso va a ser. Van a ser unas risas. Van a ser unas risas y unos loles. Que por cierto, gente, ya que estoy, voy a comentar una cosita. En Twitch, vamos a jugar a dos juegos este mes. Uno que. Ya lo habremos empezado. No sé si lo habremos terminado para... Yo creo que no, para esta semana. Que es un XCOM en plan siniestro. Outsiders o algo... No sé cómo se pronuncia. Ya sabéis que mi pronunciación en inglés es terrible. My English is terrible. Voy a poner esto aquí un momentito porque tenemos tiempo de sobra y quiero limpiar esa zona. Y otro que será el Horizon. El Horizon que ha salido para PC. Y yo, bueno, pues ya que ha salido para PC, lo jugamos. Pero Tito, el Horizon no es un juego nuevo. Ya, pero eso es... Vamos a ver. Es una mujer empoderada, sexy, divertida. O por lo menos en lo que yo recuerdo, los vídeos que yo me vi cuando salió el juego, me reí bastante. No sé si era por la chica o por el negro. Yo creo que era por la chica, aunque el negro también tenía sus momentos. Y sobre todo lo más importante y lo que hace que ese juego lo vayamos a jugar en directo sí o sí. Es pelirroja. La chica es pelirroja. Ya sabéis, gente, que eso en este canal es sagrado. A las pelirrojas se las respeta, sean malas o buenas. O sea, cualquier juego que esté gobernado por una pelirroja se juega. Ya si es una pelirroja y en un mundo de fantasía donde hay vampiros y donde hay... ¡No! ¡Que me matan! Donde hay vampiros, donde hay dragones o donde hay sirenas, ya, bueno. Nos olvidamos de cualquier otro juego. Y ya. Si esa pelirroja es una vampira, una sirena, una dragona,
Vamos, Tito, es que ese juego es una mierda, me da igual. Tito, pero es que el gameplay está por encima de lo estético. Me da igual. O sea, me da igual. O sea, así me la suda. Se juega ese juego. Punto pelota. Y bueno, y ya está. O sea, no hay otro criterio. La chica es peligrosa. No hay más. O sea, lo vamos a jugar. También se va a venir, hablando de vampiros, también se va a venir un juego de estrategia nuevo, pero eso va a ser a finales de mes. Más que nada porque el juego sale el 28, no lo puedo traer antes. Ojalá lo pudiera traer antes. No sé hasta qué punto va a ser bueno. Si es bueno, lo mantendremos en el canal. Si no lo es, pues no lo mantendremos en el canal. Tiene una lógica bastante aplastante, la verdad. Tiene una lógica ahí potente. ¡Oh! Ahora que lo pienso, esta semana toca empezar con el God of War. Con el Dawn of War 2. ¡Oh! ¡Qué ganas! No me acordaba. Me están matando todo el rato al este. No sé por qué me lo están matando. ¿Por dónde se me está viniendo el cacharrete? Es que lo mando todo el rato para acá y se me muere todo el rato. Yo no sé por dónde lo estoy mandando, pero se me está suicidando constantemente. A ver, vamos a probar a hacerlo de otra manera. ¿Vale? Primera orden, vente para acá. Segunda orden, vente para acá. Tercera orden, vente para acá. A ver si haciéndolo así no te me suicidas, compañero. Por probar. No, no es que no me fíe de ti, es por probar. Vale, ahí ya nos están atacando. Bueno, el poderoso lag. El todopoderoso. Mira. Por esto se me suicidaba. Y por esto se va a suicidar otra vez el del compa. Pero el del compa va a sufrir una ayuda inesperada, que es la de aquí el amigo Terminator. Bueno, el percal. Vamos a poner ese cacharro ahí. Vale, tenemos tiempo de sobra, no nos preocupamos. Revienta eso. No hacía ninguna falta reventar eso, sinceramente, pero bueno. Ya que estamos, lo reventamos. Y vamos a ir directamente a por esto, porque ya que está, o sea, esto se va a quedar atascado en breves. ¡LOL! Eso se ha quedado ahí. Bueno, lo ignoramos. Total, somos zombies, somos inmortales. Somos infinitos. Nos va a sudar todo. Pues nada, aquí esperando a que eso se rompa. ¡Rompete! ¡Muchas gracias! Y GG. Pues hasta aquí la mutación de la semana. Grande, grande. También hay que decir que hemos ruseado un poco, ¿sí? Con la mano izquierda, no con la derecha, porque con la derecha no puedo, desgraciadamente. Y nada, like si os ha gustado, suscribiros, compartirlo por las redes sociales o donde os dé la gana, y nos vemos a la próxima. Adiós.